Del libro de Levítico. En aquellos días dijo el Señor a Moisés: habla a la asamblea de los hijos de Israel y diles: sean santos, porque yo, el Señor, soy santo. No hurtarán, no mentirán, ni engañarán a su prójimo. No jurarán en falso por mi nombre. Eso sería profanar el nombre de su Dios. Yo soy el Señor. No oprimas ni explotes a tu prójimo. No retengas hasta el día siguiente el salario del que trabaja para ti. No maldigas al sordo, ni pongas tropiezos ante el ciego. Teme a tu Dios. Yo soy el Señor. No seas injusto en la sentencia, ni por favorecer al pobre, ni por respeto al poderoso. Juzga con justicia a tu prójimo. No andes calumniando a los tuyos, ni des testimonio contra la vida de tu prójimo. Yo soy el Señor. No odies a tu hermano ni en lo secreto de tu corazón. Trata de corregirlo para que no cargues tú con su pecado. No te vengues ni guardes rencor a los hijos de tu pueblo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. La voluntad del Señor es pura y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Que te agraden las palabras de mi boca y llegue a tu presencia el meditar de mi corazón. Señor, roca mía, redentor mío. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado de sus ángeles, entonces se sentará en su trono de gloria. Todas las naciones se congregarán ante él, y él separará a los unos de los otros como el pastor separa a las ovejas de los cabritos. Pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, vosotros benditos por mi Padre, recibid la herencia, el reino preparado para vos desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis algo de beber. Era forastero y vosotros me acogisteis. Estaba desnudo y me vestisteis. Enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a verme. Los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? O sediento y te dimos algo de beber. ¿Cuándo te vimos forastero y te acogimos? O desnudo y te vestimos. ¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel y fuimos a verte? El rey les dirá: en verdad os digo, cuando lo hicisteis al más pequeño de estos, mis hermanos, lo hicisteis a mí. Entonces dirá a los de la izquierda también: alejaos de mí, estáis malditos al fuego eterno preparado para el diablo.
y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer. Y tuve sed y no me disteis de beber. Era forastero y no me acogisteis. Y estaba desnudo y no me vestisteis. Y estaba enfermo en la cárcel y nunca me visitasteis. Entonces dirán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, o sediento, o forastero, o desnudo, o enfermo en la cárcel y no te asistimos? Él responderá: En verdad os digo, cuando dejasteis de hacer con uno de los más pequeños, tampoco lo hicisteis a mí. Y estos irán al eterno suplicio. Y los justos a la eterna vida.